Bueno, muchas gracias por venir hoy a nuestra casa aquí en Claxo, en Buenos Aires, a conversar un rato sobre la realidad que está ocurriendo en nuestra región, en América Latina, sobre algunos de los temas que nos preocupan. Constanza Moreira, senadora, politóloga uruguaya, Beatriz Sánchez, periodista, política, feminista y ex candidata a la presidencia por el Frente Amplio de Chile. Muchas gracias realmente por venir. Quizás podemos comenzar conversando un poquito de esta coyuntura que tenemos hoy en nuestra región, en América Latina, que a mí siempre me gusta decir, bueno, es una coyuntura contradictoria, ambivalente, hasta bipolar, podríamos decir, que nos muestra extremos como el caso de Bolsonaro, por un lado, en Brasil, que obviamente es el caso más preocupante, pero también luces interesantes de esperanza, como lo que ocurrió en México con el gobierno de AMLO, lo que ocurre en Uruguay desde hace 15 años, Constanza, que siempre se olvidan de Es Uruguay, verdad, ¿verdad? verdad. Desde hace 15 años con el gobierno del Frente Amplio y bueno, y otras señales más recientes también aquí en el caso de Argentina y en otros países. Antes de darles la palabra, vamos a mirar un pequeño videíto sobre esta situación. Yo soy favorable a tortura, tú sabes disso. Y el pueblo es favorable a eso también. Internacional de Derechos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Rio de Janeiro é a capital do orgulho gay do mundo. Que orgulho é esse aí? Que depravação é essa? Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Por quê? Dentro do Chile existiam mais de 30 mil cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país. El primer domingo de julio del 2021 habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la presidencia o si renuncio, porque como lo creo y lo he dicho muchas veces, el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo es soberano. Bien. Coyuntura contradictoria, ¿verdad? ¿Qué les provoca este video? Constanza. Bueno, son las dos caras de América Latina, ¿no? Por suerte hay dos caras, porque después de que fuimos tan políticamente felices durante una década y media, con gobierno de izquierda, con Evo, con Chávez, con Correa, con ¿no? todas las alegrías, con Michelle, con Dilma, con Lula, después vino como esa idea de la regresión conservadora. Y entonces, bueno, teníamos que escuchar de la derecha que ya está, ¿no? Ya está, ya fue, el modelo de ustedes está agotado. Y en realidad, lo que muestran esos dos videos es que hay dos tiempos en América Latina, ¿no? Hay un tiempo en que se van conquistando gobiernos en lugares inimaginables, como en México, en el México de Trump, que ganara López Obrador. Bueno, fue una... Es el triunfo de la persistencia también, ¿no? Porque cuántas veces se había presentado López Obrador, pero es el derrumbe de un viejo sistema político de castas, dirían lo de Podemos, y es muy, muy festejable. Y por otro lado, el golpe parlamentario contra Dilma. Bolsonaro, bueno, es una alerta espantosa al triunfo del factor militar en la política. De hecho, nosotros en Uruguay ahora vamos a tener una bancada militar también. El triunfo del pentecostalismo más retrógrado y reaccionario. Las bancadas evangélicas de Brasil, nosotros vamos camino de tener una bancada evangélica también. Entonces es una América Latina a dos tiempos, eso es bueno, quiere decir que la regresión conservadora abre camino a otras opciones, que no todo es igual, que vamos marchando en distintos caminos. Y por supuesto la derrota de Macri, que era un poco menos que el super favorito de la derecha, porque siempre Argentina tiene una capacidad para darle favoritos a la derecha, era Menem, Macri. Y en 4 años, ¡pa! ¿No? Lejos de tener el espaldarazo de las urnas, acaba de salir súper, súper derrotado.
Así que prefiero esta América Latina, me gustaba más los 15 años que vivimos felices, políticamente felices, pero todo no se puede. Y bueno, tenemos esta América Latina dividida, pero donde hay organización del campo popular, donde hay partidos políticos de izquierda, siempre vamos abriendo una brecha. Y bueno, en distintos tiempos esta brecha va dando luz a nuevos gobiernos, pero creo que nosotras sabemos también que la acumulación en el campo del feminismo, de las organizaciones de derechos humanos, del indigenismo, del sindicalismo, bueno, esa acumulación es la que tiene que estar para cuando se produce la coyuntura, tener nosotros la opción política. Y Uruguay ahí está, es verdad lo que decís, nadie lo recuerda, es un lindo país, despenalizamos el aborto, tenemos un movimiento sindical unido, honesto, desde hace mucho tiempo, tenemos una buena agenda de derechos, tuvimos, esto lo digo con cierta gracia, un presidente más pobre del mundo, que fue Mujica, una especie de pop star, ¿no? Que hizo que el Uruguay fuera conocido, y por supuesto que hoy la derecha nos está pisando los talones después de 15 años de gobierno y en una situación económica difícil como la que vive toda la región. Beatriz. Sí, efectivamente se ven ahí dos opuestos en el video que vimos recién, pero creo que es interesante también entender que América Latina tiene muchos más contrastes y muchas más discusiones. Yo siempre lo comento a propósito de Chile, porque Chile, y yo me he dado cuenta, aparte de que creo que desde la dictadura y después también, siempre nos hemos instalado, tenemos un espíritu muy isleño. Yo no sé si porque efectivamente estamos tan separados del resto del continente, que entre la cordillera, el desierto, el mar, somos largos, somos lo que cuesta llegar a Chile, en fin. Pero creo que también América Latina nos ve como casi fuera del continente. Me impresionó mucho en Claxo el año pasado, cuando vine esta cita grande, donde se habló de América Latina. La verdad es que nadie hablaba de Chile y a mí me sorprendió mucho. Yo pensaba que era un fenómeno más de Chile que no hablaba de América Latina, pero me di cuenta que América Latina habla poco de Chile también. Y Chile tiene una historia, yo diría, bastante distinta. O sea, cuando hablamos de la década ganada, cuando hablamos de estos gobiernos de izquierda, yo pongo la duda respecto a Chile y sus gobiernos de izquierda. O sea, podemos tener una cierta ilusión de que efectivamente era una coalición que tenía un rótulo de centro-izquierda, pero con políticas que no eran de centro-izquierda, que eran políticas que mantuvieron un Chile que diseñó la dictadura. Y eso no hay que perderlo de vista. Y no hay que perderlo de vista por algo muy importante y que quiero relevarlo en esta conversación, porque ahí están las diferencias, creo yo, de esta América Latina. Y que es que en Chile hoy día el sistema neoliberal que impera, puesto a sangre y fuego por la dictadura, y que es el triunfo de la dictadura hasta hoy día, es algo que no se vive solamente a nivel económico, es un sistema cultural y social, es una estructura que llevamos en la cabeza. Y voy a dar un ejemplo. Hoy día hay padres, por ejemplo, que luchan por el derecho de pagar la educación de sus hijos. Y lo dicen así. Yo quiero tener el derecho de pagar la educación de mis hijos, quiero tener el derecho de diferenciar a mis hijos de estos niños de los otros. En fin, estamos en un país donde hay una colonización cultural de un sistema. Entonces, hablar de gobiernos de izquierda es ir más allá de solamente instalar una propuesta, es ir a disputar un sentido común que hoy día está en otro lado. Entonces estamos hablando de otras formas. Por eso digo que hay discursos y esta América Latina tiene varias cosas distintas, y creo que Chile también tiene una historia un poquito distinta a propósito de eso. Y lo que yo veo a propósito de las izquierdas en América Latina también es que hoy día, y vamos a entrar más adelante en eso, pero creo que el feminismo, y otra cosa más urgente que seguramente vamos a tocar también, y en Chile estamos muy en eso porque nos toca organizar la COP25, que es la gran reunión mundial sobre cambio climático ahora en diciembre, hay nuevos temas que se agregan a la discusión y que tienen que forzosamente llevarnos a una agenda que es distinta, y que creo que hoy día, si no es la izquierda la que las toma, si no es la izquierda la que las aterriza en una forma abierta, distinta de mirar el mundo, de una forma de estructurarnos socialmente distinto, de entender la economía de otra manera, de nuestras relaciones humanas también, creo que estamos perdidos. Y no por algo como una frase fetiche de la izquierda, sino por la sobrevida de todos nosotros, de todas nosotras. Entonces creo que aquí está naciendo algo y está muriendo otra cosa, y como lo hemos conocido en la historia,
hay un momento de no encuentro y creo que estamos en un proceso que leo de esa manera en América Latina. Sí, que colocás algunos temas que claramente son, bueno, por lo menos en la agenda de las ciencias sociales, temas prioritarios hoy en América Latina, ¿verdad? Cambio climático, a las migraciones, a la movilidad humana, al tema de la inestabilidad y también, como decías tú, las dos caras de América Latina, la inestabilidad política y la cuestión de género. Si les parece, les propongo que conversemos un poquito sobre la cuestión de género, esto que estamos observando también en nuestra región. A ver, cuando por ahí uno conversa y preguntan qué está ocurriendo con la temática de género, nuevamente me parece que hay luces y sombras. Claramente las luces son los 50 años, si miramos hacia atrás, los avances que han habido en materia de derechos económicos, sociales, políticos, culturales, de reconocimiento, etcétera, etcétera, para las mujeres latinoamericanas, la incorporación en la vida económica, las transformaciones que están asociadas a lo social, a lo demográfico. Pero también encontramos las sombras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todo lo que implica el mayor nivel educativo de las latinoamericanas, que en general tenemos un mejor nivel educativo que los varones, no se traduce en diversificación de las ocupaciones o las profesiones, no se traduce en igualdad de salarios, seguimos con brechas salariales del entorno del 30% en América Latina. El acceso a la participación política, si bien por supuesto ha mejorado dependiendo del país que miremos nuevamente, ¿verdad? No vayamos a mirar Uruguay, por ejemplo, ha mejorado la representación de las mujeres, pero seguimos todavía siendo un colectivo, una población subrepresentada en la política. Si miramos todo lo que tiene que ver con la transformación en la vida cotidiana, las mujeres salimos al espacio de lo público, pero en la esfera privada parece que nada hubiera cambiado o que cambió muy poquito. Seguimos siendo las responsables del cuidado, del trabajo doméstico, del cuidado de los hijos, de los viejos, de todo el mundo. Ese es un nudo absolutamente central para la desigualdad de género. Es decir, tenemos muchas materias pendientes. Nuestros gobiernos, estos últimos 15 años a los que tú referías, Constanza, han impulsado esta agenda, han habido avances, pero quedan todavía materias pendientes. Hay una imagen que podemos observarla referida a la marea verde, ¿verdad? Lo que se conoce como la marea verde, la tenemos allí. ¿Qué les representa esto hoy también en nuestra región? Bueno, a ver, hay dos de los debes y los avances en materia de género. Yo creo que los dos debes gigantes, y la izquierda es muy responsable de esto, ya apunto con mi dedo acusador, es el de la salud sexual y reproductiva, la legalización del aborto es un debe. El Uruguay avanzó, pero despenalizó el aborto bajo ciertas condiciones. Y hay lugares donde los médicos hacen objeción de conciencia masiva y es muy difícil acceder a los servicios. Que nosotros no queremos solo descriminalizar el aborto, sino que la mujer tenga derecho a los servicios de salud. Y los servicios de salud son muy discriminantes de las mujeres en muchos otros aspectos. Absolutamente. ¿No? La violencia institucional de los cuerpos de salud, la violencia obstétrica, es terrible. Todas nosotras lo sabemos y lo vivimos en carne propia. Entonces, un mundo donde avanzan tanto los temas de la diversidad, las operaciones de cambio de sexo, la identidad de género, que nosotros sigamos con el debe de la interrupción voluntaria del embarazo, me parece un debe gigante, y acá está metida la religión y los compromisos confesionales de muchos líderes de la izquierda, como en su momento Correa, ¿no? Que reaccionó negativamente contra estos avances. Eso me parece, no puedo creer que en pleno siglo XXI el proceso de secularización de América Latina tenga un debe tan gigante en esta agenda. Y la otra
es la violencia de género, ¿no, Karina? Porque está salvaje, nosotras estamos con el Ni Una Menos, pero hemos diseñado un montón de dispositivos, en Uruguay aprobamos una ley, en fin, pero los asesinatos de mujeres aumentan día a día, pareciera que es la respuesta brutal a nuestros avances como género, no lo sé, también está en el debe. Y todos los avances que hemos tenido en materia de violencia de género no han sido fáciles, ¿no? Muchas veces se opone la justicia, los fiscales, o sea, hay toda una infraestructura normativa y jurídica que no ha ayudado en materia de avance en los derechos humanos, ni en esto, ni en el terrorismo de Estado. Entonces, a veces los avances son políticos, pero luego, bueno, anda a hacer una denuncia por violencia doméstica a una comisaría, que son todos hombres, ¿no? Entonces, a veces tenemos el avance político y nos falta la concreción en territorio. Los avances más importantes me parecen los políticos. Cristina, Dilma, Michelle, Bolivia es creo que el quinto o sexto país en América Latina en materia de participación política de las mujeres. Se avanzó con vota de siete leguas porque Argentina siempre lo fue, pero eso muestra que la voluntad política es determinante. En Uruguay estamos muy mal en ese sentido, la política sigue siendo fuertemente masculinizada y la política en el Frente Amplio es fuertemente masculinizada, pero los avances políticos me parecen impresionantes. Y lo que yo diría el nuevo feminismo, que son las chicas, bueno, qué cabeza, ¿no? Qué cabeza que tienen. O sea, mi generación avanzó con votas de siete leguas en relación a mi madre, la generación de mi madre, que se casaba para toda la vida, que llegaban vírgenes al matrimonio y que no tenían autonomía económica. La nuestra es un avance, pero esas cabecitas, esas cabecitas para hacer la revolución. Yo creo que hay mucho miedo social respecto del avance del modelo antipatriarcal. Y creo que es un miedo basado en la ignorancia, porque creo que un mundo menos patriarcal nos volvería más felices a ambos, a hombres y a mujeres. Hay que explotar esa idea de que la corresponsabilidad, vos decías, las mujeres avanzan en el espacio público, pero en el espacio privado los hombres no avanzan igual, porque mientras que para la mujer el espacio privado siempre fue un reducto de felicidad, el amor, la familia, en fin, todo eso es una construcción cultural también, y para los hombres era desde ser el director del equipo de fútbol hasta ser el presidente de la República, su erotismo, claro, está vinculado al poder, y la mujer no. Cuando las cosas se invierten, los hombres no encuentran felicidad en la corresponsabilidad y en el mundo privado. Lo consideran una tarea bastante de segunda, ¿no? Entonces, nosotras avanzamos, pero ellos no avanzaron en la misma manera en la ocupación de la esfera privada y eso nos genera unos desequilibrios en los cuales, si no aprendemos a pensar de otra manera, va a ir empaquetado el amor, los afectos, la familia. Es un momento, es un punto de inflexión en el que vivimos hoy. Beatriz. El movimiento feminista y el de las jóvenes feministas creo que ha sido la peor noticia para el gobierno de Sebastián Piñera, la mejor noticia para la izquierda en Chile. Y lo digo porque creo que fue la ola feminista que vivimos el 2018, que tuvo un carácter bien para el mayo feminista, que fue espectacular, fue una cuestión espectacular y que se coronó de manera, y no digo como un punto final, sino más bien como entender que es algo que se instaló ya en Chile para el 8 de marzo de este año 2019, donde creo que desde el fin de la dictadura, que no se veía tanta gente en las calles marchando, como fueron las mujeres, 1 millón de mujeres marchando en la calle. Estamos hablando de Chile, que salimos a marchar, pero no es que tanta gente salga a marchar siempre. Creo que tiene que ver con cómo se instaló definitivamente este tema en la cabeza de las mujeres. O sea, desbordó a las organizaciones sociales diversas y eso es cuando un movimiento queda en la cabeza. Y ha sido espectacular porque el gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno más de derecha que el primer Sebastián Piñera, no ha sabido cómo hacerle frente, no entendió la clave, no entiende de qué estamos hablando, no sabe cómo enfrentarlo, en fin, no supo, nunca pudo asumirlo ni nada. Y creo que para él fue ese temor que le saltó, tal como en su anterior gobierno, entre el 2010 y el 2015, le saltó el movimiento estudiantil, bueno, aquí como que le saltaron las feministas.
Y ha sido súper interesante por una discusión que se ha generado en Chile respecto a la estructura que tenemos como sociedad. Y es una conversación más profunda de dónde está el poder, quién tiene el poder, cómo se administra ese poder, cómo nos hemos ido estructurando como sociedad, qué significa la democracia, qué significa querer cambiar o profundizar la democracia, cuál es el rol nuestro como mujeres en esta sociedad. Entonces es una conversación que va inundando distintos espacios. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿podemos tener una sociedad feliz si tenemos educación sexista? ¿Podemos tener medios sexistas? ¿Qué pasa a la hora de definir a las autoridades? Entonces se han ido tomando decisiones. El Frente Amplio, por ejemplo, tomó una, porque el Frente Amplio no es feminista, lo quisiera hacer, pero hoy día mayoritariamente los partidos políticos del Frente Amplio tienen presidentas mujeres. Pero mayoritariamente. Esto fue intencionado, por supuesto, porque si lo dejáramos a que esto fluyera, serían puros hombres. Fue intencionado. Y eso es para forzar a que haya decisiones políticas que muestren a mujeres. En mi camino político, por ejemplo, lo que más me ha servido es que haya otras mujeres antes que abran esas puertas, definitivamente. Y eso es lo que por lo menos en política estamos haciendo. Entonces me parece que el feminismo en Chile ha sido determinante en ir instalando un discurso opositor que va en distintas áreas, y eso ha sido muy interesante, articulado en la izquierda y también desbordando a la izquierda, desde las organizaciones sociales. Y no solo en Chile, ¿no? Y no solo en Chile, yo lo miraba ahí, pero también eso pasa en otras partes, y tenemos varias coincidencias. Por ejemplo, nosotros miramos la Marea Verde y adoptamos el pañuelo como una forma de reconocimiento de lo que estaban haciendo nuestras compañeras argentinas, y le dimos un toque y un diseño chileno también. Y fue muy bonito ese aprender de lo que estaban haciendo también en Argentina y en otras partes. Y empezaron los pañuelos verdes en distintas partes de América Latina, bueno, y fotos en el mundo también. Y eso es muy bonito, porque trasciende fronteras, como otro tipo de luchas que me parece que también es un tema interesante respecto a América Latina, cómo nos podemos ir articulando, además. Como las fronteras, y en otro de los temas que tocaste, migración, cambio climático, las fronteras parece que ya no van, cada vez van a importar menos. Cada vez va a importar menos si el Amazonas queda solamente en Brasil, pero nos interesa a todos y a todas. Entonces, hay varios aspectos, creo yo, que de alguna manera la misma lucha feminista puede ir anticipando de algo que es muy político y que tiene que ver con esta mirada nueva de los temas nuevos que se van instalando en el debate. Entonces, para mí, el feminismo ha sido súper importante como una forma de oposición muy clara a un gobierno de derecha que busca restar derechos en general. Pero por otro lado, le cuesta más articularse políticamente para ir avanzando en algo más concreto, que no sea solamente una marcha o instalar un alegato, ¿no? Entonces, y creo que ahí hay algo que falta. Y falta porque todavía tenemos brechas en todos los sentidos. Todavía no se instala masivamente una discusión muy profunda que tiene que ver con las labores de cuidado. De cómo apuntar a que las mujeres tenemos una sobrecarga de trabajo que no es reconocida, al contrario, y que pagamos las consecuencias en pensiones más bajas, salarios más bajos, en una vida que es mucho más compleja solo porque somos mujeres. ¿Para qué hablar de los derechos sexuales y reproductivos? Chile va a la cola de América Latina en esa discusión, y si bien tenemos una ley muy pequeña en aborto de tres causales, tampoco se cumple, efectivamente por lo mismo, porque hay una serie de restricciones con una cantidad enorme de médicos, en el servicio público incluso, que están con objeción de conciencia. Y creo que ahora hay cosas que son bien paradigmáticas y me parece que son interesantes. Tú hablabas de la Iglesia y del poder que en Chile ha tenido siempre el sector más conservador. Y aquí hablo más de la Iglesia católica que de la Iglesia evangélica. Y no es casual que en el peor momento quizás de la Iglesia católica en Chile haya surgido con mayor potencia en los últimos años el movimiento feminista. O sea, claramente creo que algo tiene que ver respecto a lo que estábamos hablando recién, estos balances de poder en la sociedad, por lo menos la sociedad y la forma cultural chilena. Los mecanismos de reacción, ¿verdad? Absolutamente. Que absolutamente observamos en este momento, que dan lugar a la ideología de género, a las feminazis y a todas esas, bueno, reacciones en definitiva a los avances, a quizás lo que describía Constanza como esta nueva cabeza, ¿verdad?, que se ve en el feminismo más joven, a sus reivindicaciones. Y que, no sé a ustedes, pero a mí por lo menos esos mecanismos de reacción me parece que todavía requieren
un poco más de estudio y de comprensión y de ir más a fondo para comprenderlos en la expresión que tienen. Los vemos en Uruguay, los vemos aquí en Argentina, los vemos en Chile, los vemos en toda América Latina, con articulaciones asociadas a la iglesia, asociadas obviamente a los partidos más conservadores, por nombrarlos de alguna manera. Creo que ahí tenemos una pista para trabajar, y hay un elemento que tú mencionabas recién que creo que es interesante también reflexionarlo, ¿no? Cómo estos movimientos feministas se están convirtiendo en una de las alternativas, si no la única, al menos una de las más potentes al modelo neoliberal, al modelo conservador. Bueno, aquello de Boaventura, ¿no? De descolonializar, despatriarcalizar y desmercantilizar nuestros modelos, el modelo neoliberal y nuestros modelos de sociedad y económicos. Me parece que por ahí tenemos otra pista interesante, ¿no? Sí, el Frente Amplio, nosotros en una especie de maniobra política astuta, veloz y espontánea y muy inteligente. Inteligente y poco concertada, logramos arrancar de un congreso la definición de que el Frente Amplio era antipatriarcal. Después los compañeros preguntaban un poco qué era eso del patriarcalismo y un senador amigo mío un día me dice, mira, yo lo del patriarcalismo más o menos lo entendí, ahora, ¿qué es esto del hetero patriarcado? Porque ahí no llego. Entonces, bueno, lo planteo así porque ahí había una intención de aprender, por lo menos. Y luego, en otra maniobra también espontánea, inteligente y veloz, agarrando desprevenido un plenario, metimos la paridad en todas las listas. Esos son como avances políticos. Quizá hay una cosa, y es que la política conservadora te responde, porque también es lista, inteligente y cruel, y cuando nosotros avanzamos en esto de conquistar espacios para las mujeres, no siempre las mujeres que conquistan los espacios que tanto nos cuesta abrir son feministas, ¿no? Porque el sistema moldea también y estructura y articula unas formas la participación política de las mujeres que no son precisamente amigas de la agenda feminista. Esto hay que saberlo, que el poder siempre responde, siempre contrarresta nuestros avances. Y luego yo tengo la impresión de que en nuestras sociedades hay una especie de, sobre todo en un país como Uruguay, después de 15 años de gobierno de izquierda, que hemos obligado a la gente a hablar del patriarcado y a ser políticamente correcta, el retorno de lo reprimido, aquel de que hablaba Freud. Entonces, a través de las redes aparece un fascismo, aparece una violencia, ¿no?, contra las mujeres, un fascismo, un odio. Yo le llamo el retorno de lo reprimido porque eso está, ¿no? El machismo, el fascismo, la intolerancia, la violencia. Y muchas veces el anonimato de las redes sirve para vehiculizar ese mundo que está tan tensionado por nuestros avances, y quizá la violencia es como un emergente allí, como el emergente de esta tensión. En un proceso, Karina, que yo siempre, como soy veterana y heredera de la Ilustración, siempre pienso que va para adelante, pero ahora, en estos años de mi vida, me doy cuenta que puede ir para adelante y para atrás. Es decir, que no tenemos conquistado el cielo todavía, ni mucho menos. Absolutamente. Bueno, sí, yo coincido ahí y coincido también con los intentos de, por lo menos, esa derecha más reaccionaria que también está presente en Chile y que está presionando, digamos, de todos lados para de alguna manera también hacer una propuesta frente a lo que pasa. Y me parece que ahí hay una forma en que hay que estar muy alerta desde la izquierda. Porque están estos temas donde yo creo que efectivamente se puede instalar una discusión muy interesante sobre las formas de producción, sobre lo que entendemos como crecimiento económico, sobre la economía para quién y para qué, y el cómo, sobre todo viniendo a América Latina. Y si desde la izquierda queremos cuestionar eso, porque
básicamente queremos superar el neoliberalismo y así nos instalamos. Y esa ha sido una forma, o sea, parte de los gobiernos progresistas de América Latina se instalaron desde ese lugar, cuando no había un discurso desde ese lugar y desde el mundo lo estaban mirando porque no había una respuesta frente a decir cómo superamos el neoliberalismo. Me parece que hoy día con las urgencias es donde hay que superarlo porque el capitalismo va a arrasar con todo y hoy día tenemos el cambio climático que lo está demostrando. Las mujeres en nuestro cuerpo y con lo que nos pasa lo estamos demostrando también. O sea, insisto, esto no es un eslogan, esto no está pasando, por eso hay que reaccionar. Y tal como desde la izquierda podemos tener una respuesta, porque nos estamos cuestionando desde antes si esta es la vida que queremos, si esto es lo que entendemos por crecimiento o desarrollo, creo que también hay respuestas que vienen desde los sectores más reaccionarios y que quieren darse, que pueden ser muy fáciles, o sea, que pueden tener un eslogan fácil, pueden aprovechar esos miedos que existen y que se van a despertar a propósito de lo que está pasando. Y creo que ahí hay un tema complejo y que deberíamos estar mirando con más detención y que Constanza me hizo recordar a propósito de lo que decía recién, a propósito de los avances y retrocesos, que uno tiende a pensar que la historia va hacia arriba siempre, ¿no? Que esto es civilizatorio constantemente y que va solo superándose. Y la verdad es que es de avances y de retrocesos. Entonces, creo que también hay que estar mirando cuál es la respuesta y los miedos que se instalan. Y cómo desde la izquierda respondemos también a los miedos que se van a instalar con estos nuevos desafíos que se nos ponen por delante, sobre todo en América Latina, que es una América Latina que recién va en camino de cuando ya tiene que dar otra respuesta. Y eso permanentemente genera miedo, genera temor. Y desde la izquierda no solo está la propuesta, es también dialogar y entender que hay que responder a todos esos temores. Y creo que es un gran desafío. Yo creo que es uno de los desafíos planteados, el tema del miedo, ¿verdad? Un tema que no nombramos hoy, que es el de la inseguridad, pero quedará para otra charla, cómo se está inoculando ese discurso. Pero me gustaría finalizar tomando eso para una próxima invitación a conversar de este tema, el tema este de la inseguridad con aquel recuerdo de que para nosotras las mujeres en realidad el lugar más inseguro no es la calle, no es lo que nos puede pasar en la vía pública, sino el espacio doméstico, nuestra vida privada, nuestras casas, ¿verdad? Por lo que tú decías hace un rato, Constanza, el tema dentro de la cuestión de género, uno de los nudos no resueltos y tan dramáticos que es la violencia de género y el asesinato permanente, constante, ¿verdad? En toda la región de mujeres, pero no en el espacio público. Mujeres que son asesinadas en sus espacios privados y por parte no de desconocidos, sino justamente de los más próximos, ¿verdad? De su pareja, de su expareja o de algún vínculo similar. Ahí tenemos otro desafío pendiente para todos nuestros países y para las políticas públicas. Hemos avanzado, pero también allí queda mucho por realizar. Yo les agradezco muchísimo que hayan compartido este espacio hoy aquí en la Casa de Claxo en Buenos Aires. Y seguiremos pensando y trabajando para, ojalá, que más allá de que los avances no son lineales, seguir acumulando en la línea de tener una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria para todos y para todas. Gracias, Constanza. Gracias, Beatriz. Muchas gracias.